sports. It's in the game. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Estamos aquí con FIFA 20 en este nuevo episodio mensual de los que suelo hacer con este equipo de la URSS, Unión Soviética. Y bueno, como siempre explicaré un poco las reglas, entre comillas, ¿no? De los vídeos, ¿vale? Para quien sea nuevo. Básicamente, el primer partido siempre, ¿vale? Siempre es con todos rusos, ¿vale? Todos jugadores rusos. Y luego ya los dos partidos siguientes, porque hacemos en el vídeo siempre hacemos tres partidos. Los dos partidos siguientes serían con jugadores normales, en un equipo normal, ¿vale? El mejor que tengo, que no es para nada, yo creo a estas alturas competitivo. Creo que no. Creo que le falta un poco, ¿no? A mi equipo en general, ¿vale? Y suelo perder bastante. Pero bueno, cosas que pasan del FIFA también, ¿no? Y bueno, es verdad. Hoy tenemos algo especial, ¿vale? Porque tenemos el nuevo Yasin, ¿vale? En el último vídeo, ¿vale? De hecho ya habréis visto imágenes de Yasin al comienzo del vídeo, ¿vale? Igual que hice con el último. Imágenes reales me refiero. En el último vídeo tuvimos a Yasin con Baby, creo que era. Sí, creo que es la versión base de icono, ¿no? Con menos media. Y bueno, me he pillado la versión de 91, ¿vale? Vamos a leer el perfil. Lev Yasin, uno de los mejores porteros de la historia, revolucionó el deporte moderno al utilizar a los defensas tácticamente cuando tenía la posesión. A principios de los 60, Yasin vivió su mejor momento en una competición internacional. Ganó el Campeonato Europeo de 1960 con la Unión Soviética y se le considera un experto en parar penaltis. Se le atribuyen más de 150 paradas durante los 20 años que duró su carrera, más que cualquier otro portero profesional. Y bueno, también famoso por jugar en el Dinamo de Moscú, que es el único equipo donde jugó. 326 partidos durante 13 años, ¿vale? Del anterior Yasin ya habíamos leído la biografía, pero es que creo que cambian, ¿vale? Entre versiones de icono. Entonces, bueno, pues también leemos esto, ¿vale? Y bueno, todos estos los tengo ahí pendientes, pero nada, esto es porque soy del Madrid y tal, y los pongo ahí para, por si alguna vez me da la venada de comprarlos. Pero en un principio mi objetivo, mi próximo objetivo, ¿vale? De comprar es a este Yasin y luego a este, ¿vale? Pues hombre, pues ya que se llama el equipo tal, pues el poco dinero que tengo ya que se llama el equipo así, ¿vale? El poco dinero que tengo lo invierto precisamente, no siempre, ¿vale? Pero lo invierto ahora pues en esto, ¿vale? En esta chorrada, ¿no? En pillar a Yasin, en ir mejorándolo, ¿no? Y bueno, este está un poquillo más caro, tal. Este ha subido de precio en los últimos días. Está rozando los 400. Ha subido mucho, la verdad. Y a medida que voy ganando yo dinero, que tengo ahí artículos que tengo que volver a poner a la venta después de acabar el vídeo, a medida que voy yo ganando el dinero, la propia carta sube de precio, ¿no? Parece que como que no quiere, ¿no? El FIFA, y quiere que haga
un vídeo primero del Yasin de 91. Pues vale, pues uno del Yasin de 91. Me clasifiqué para esta FUT Champions, la verdad, pero no jugué mucho y perdí bastantes partidos. La gente juega, aparte de muy bien, lleva equipos muy buenos, muchísimo mejores que el mío, ¿vale? A pesar de la media y tal, pues son equipos con algo mejor de media, ¿no? Y es eso, la gente juega bien y tal. Entonces, bueno, por lo menos me clasifiqué para FUT Champions. La última vez, el fin de semana. Y vale, aquí vamos a poner primero el equipo que decía yo, los Ruskies, ¿ok? Vale, puede que haya algún cambio, puede ser. Creo que no, bueno, sí, es verdad. En Colvin, esta carta la dan en recompensas, ¿vale? Precisamente, este Golovin. Y bueno, me lo curré y tal, y al final lo conseguí. Bastante fácil conseguir, la verdad, salvo alguna cosilla. Bastante fácil. Y creo que ahora mismo, a día de hoy, salvo Yasin, es la mejor carta rusa del juego. Creo que no veo ningún ejemplo más que yo sepa. A lo mejor sale en el futuro alguna. Y bueno, también tenemos pues las cartas especiales que ya teníamos con algún otro, ¿no? Luego, pues sí que por fin le puse a Mario Fernández el lateral derecho. Aunque bueno, eso da igual realmente. Pero porque Mario Fernández en teoría es carrilero, ¿vale? Pero bueno, quitando eso, pues. Ok, y a este, a Chalov, no le puedo poner extremo derecho porque no me deja el juego. Que si no lo ponía. Pero bueno, porque es DC, no deja cambiar de DC a extremo. Que yo sepa. Y bueno, no mucho más. Luego es verdad que hay confusión, yo no me he fijado. Pero hay un poco de confusión con Miranchuk, o yo la tenía, ¿vale? De que hay dos Miranchuk. Deben de ser hermanos. Porque se parecen bastante, además, ¿eh? Sí, son muy parecidos. Y deben de ser hermanos o algo. Y además es que me hace gracia porque uno tiene el pelo como más caído. Y el otro tiene el pelo más levantado, ¿no? Pero es que la nariz es la misma prácticamente. Yo en un principio pensé que eran la misma persona. Luego dije, son gemelos. Y ahora no sé. Son hermanos, no lo sé. No lo sé. Pero son diferentes personas, ¿vale? Uno es Antón. Y el otro es Alexei. Exactamente. Bueno, pues esto no ha cambiado mucho, salvo por algún icono nuevo, ¿vale? Del Piero, que me tocó. Que me tocó. Bueno, no me. Sí, me tocó. En el coso de plantillas de CP, ¿vale? SBC. ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El directo, el de mejor de icono top, ¿vale? Este me tocó del Piero, ¿vale? Este lo que recomiendo para hacer este de mejora de icono top es hacer estos dos, lo que os más convence, lo que os convenza más, ¿vale? Dislexia, porque doble mejora de más de 81, esta carta te puede tocar lo que sea, mayor de 81, lo que sea, ¿vale? Ahí hay que jugárselo un poco porque exige siempre oro único, ¿vale? Entonces es un poco putadilla. Y este, digamos que es más seguro porque te da un jugador de 82-88, ¿vale? Y no pide oro único, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente el de mejora de icono top piden que, bueno. Yo el último solo hice uno porque no me dan los jugadores. Aquí no tengo tanta plantilla. No me dan. Y piden pues eso, valoración mínima de 88, ¿vale? Y química del equipo 55. Pero es eso, piden valoración mínima del equipo 88. Precisamente es lo máximo de esto, ¿vale? Y si hay suerte, pues podéis pillar ahí un icono prácticamente, entre comillas, gratis, ¿vale? Y si no, pues mejor es lo que tengáis ahí en en el club, ¿vale?
Bueno, hablando de Del Piero, vamos a leer la biografía también de Del Piero, porque la de Maradona ya la leímos y sigue siendo el mismo Maradona que el del último vídeo. Y bueno, este vídeo lo hago mensual más o menos, porque dije mensual y tal, pero esto más o menos mensual, a veces me paso del mes y tal. Depende del tiempo que tenga, de los juegos que juegue y tal, depende de todo eso. Y también depende, pues, de NBA, ¿vale? Que también subo NBA. Además de NBA, hago dos vídeos, no solo este, como, o sea, no solo uno como en FIFA. Bueno, Del Piero. Comenzó el 2006 con estilo al conseguir un triplete en un partido de la Copa de Italia contra la Fiorentina. Eso le convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos de la Juventus al elevar su recuento de goles a 185. Con 32 años, Del Piero pasó a formar parte del equipo de la selección italiana para la Copa del Mundo de la FIFA de 2006. Realizó 5 apariciones en el torneo y marcó el segundo gol de la semifinal, además del cuarto en los penaltis de la final que dieron la victoria 5-3 a Italia, con lo que pudo cumplir su sueño de infancia de levantar el trofeo de la Copa del Mundo. No sabía yo eso. Bueno, pues jugó en el Padova muy poco. En la Juve, que es donde más jugó, Sydney y Delhi Dinamos. Y luego en Italia, evidentemente, ¿no? Bueno, esto es Del Piero rapado, ¿no? Del Piero al cero. Creo que hay una versión bastante mejor que esta. 94, creo que es. No sé si hay alguna más. Pasando al tema de recompensas, ¿vale? Hablando un poco también de FIFA, ¿no? Bueno, yo me estoy haciendo este de Mendy. ¿Dónde estás? Aquí, ¿no? Este es de Fernández. Este de Mendy. Ya tengo el de 87, ¿vale? Pero claro, el ideal es el de 93. O sea, ya tengo el de no 89, perdón. Por eso puse el de 87 en el SBC de icono top. Yo qué sé, por si me sube la media, lo que sea. Y ya tengo el de 89. A ver si con el tiempo me da tiempo a conseguir al de 93. Va a estar un poco jodido, pero bueno. Eso era un poco el comentario sobre Mendy. También hay muchos más, pero bueno. Me estoy centrando en Mendy, porque precisamente creo que es de los primeros que salió y tal. Pero hay muchísimos por ahí, hay Ibrahimovic y tal. Bueno, otra cosa que quería comentar, no sé si me dará tiempo porque para esto hay que farmear muchísimo. 17 días de temporada, no sé yo. No creo que me dé tiempo, pero bueno. A ver si consigo este escudo de la Forja, ¿vale? Este escudo yo creo que es mítico para este equipo, ¿vale? Cambiando un poco ya el oso, ¿no? Porque llevo con el oso toda la temporada. Antiguamente usábamos el CSKA de Moscú. Pero bueno, yo creo que este de la Forja, hombre, no sé. Pero creo que es ideal precisamente para lo que es el equipo, ¿no? Y tal. De hecho, es de los pocos que me llaman, ¿no? Porque el resto de los tifos y tal no me llama ninguno. No creo que tengan nada que ver con la temática del equipo, los pongo por poner, ¿no? Y bueno, por comentar lo de la Forja, ¿no? Y luego también comentar, esto a modo de anécdotas, ¿vale? Anécdotas. ¿Qué era esto? Ah, era reales, decía yo, ¿qué es eso? Bueno, aparte de esta camiseta que dan a tal, que la pongo de secundaria, por poner. Aparte del oso grizzly, las celebraciones y tal, he vuelto a poner el balón de cuero, ¿vale? Un poco por Yassin, ¿no? Porque creo que es el que encaja con su época, ¿no? De hecho, el próximo Yassin es el que tiene la boina, ¿no? Que eso es mítico también. Y yo creo que es el balón que encaja con la época de Yassin, ¿no? De la antigua URSS y tal. No toda, pero una gran parte, ¿no? Que es cuando se jugaba aún con balón de cuero, ¿no? Y bueno, lo he puesto otra vez, el clásico, porque prácticamente he jugado toda la temporada con un balón este de Galáctico que parecía de Star Wars, ¿no? Luego el estadio ruso, como siempre. Tifo de los perritos y tema de estadio de los perritos también.
por poner, que era el que me parecía más guay, ¿no? Y bueno, vamos a comentar el equipo como siempre: a Akin Fayez de portero, el suplente, Kutepov, Miranchuk, Zomni, Sakuev, Maradona, Del Piero, aunque vamos a ver. Otra de las reglas, ¿vale? Que la estoy poniendo últimamente. No vale cambiar, ¿vale? En este partido, en este primer partido, no podemos cambiar, ¿vale? Por Maradona o Del Piero, ¿vale? No se puede. Solo se puede sustituir por jugadores rusos, ¿vale? Son las reglas y hay que cumplirlas en el primer partido. Así que están ahí de postureo, realmente. Porque, bueno, para subir un poco la media o lo que sea, de postureo. Bueno, Yassin, Mario Fernández, ya lateral derecho, Basin, Chiquilla, yo aquí lo digo en plan andaluz, no sé cómo se leerá, Chiquilla o algo así, no sé, no sé ruso, Sennikov, Golovin, o Golovin, no sé cómo se dice, Miranchuk 2, Bakaev, Chalov, Smolov y Chiquise, ¿vale? Bueno, pues este es el equipo. No han cambiado prácticamente ninguno, salvo el Golovin mejorado, que yo sepa, que creo que no estaba en el último episodio. Y el resto, igual que siempre. Es que la idea, pues, la pongo cada mes y tal, pero tampoco da para más, ¿me entendéis, no? No da para mucha variedad. Por eso precisamente no hago los tres partidos con rusos, porque es que si no, es siempre lo mismo, siempre los mismos jugadores, siempre tal, yo creo que es un poco aburrido, la verdad. Además de que no creo que sea divertido que me metan siempre, pues, tantos goles y me metan una paliza, ¿no? Espera. Perdón. Me voy a salir, además de que no aprecia a nadie. Tácticas personalizadas. Vale, el capitán era Cherisev. De eso nada, amigo. De eso nada. Falta en corto. Sesión de falta de Golovin 99. ¿Qué me estás contando, tío? Ni que fuera Maradona. Penaltis 79. Qué mal los penaltis. Da igual, porque los penaltis vamos a poner siempre a Yassin, ¿vale? Para hacer la coña. No como burla al rival, que a lo mejor se lo toman así, pero no va con esa intención, ¿vale? Es para hacer la coña. Vale, aquí vamos a poner a Golovin, ¿no? Que está chetando en esas cosas. Y ya está. Y bueno, a ver si encontramos partido, porque no lo veo muy por la labor. Bueno, este equipo, pues, se parece un poco al que utilizo yo, ¿no? Con alguna diferencia. ¡Hombre! Pepe Reina. Pepe Reina del rival. ¿Qué me estás contando, tío? Pepe Reina del rival. Con las polémicas que hubo, ¿no? Pondré alguna fotita, si no, para hacer la receta y tal. Con las polémicas que hubo en los últimos meses de Pepe Reina y tal. Sí. Me parece ideal, me parece un rival ideal para luchar precisamente contra un equipo de la URSS. Me parece increíble. Bueno, no comenté Sergio Agüero, carta normal y tal, pero cuidado. Luego Grealis, que también lo tengo. Y luego, pues, alguna cartilla y tal que también tengo yo. No todos, pero bueno. El matchmaking es verdad que, a diferencia de lo que me ocurre con la otra plantilla, con esta plantilla a veces me beneficia el matchmaking, con esta plantilla de rusos, porque, bueno, estoy en la última división, en la décima, ¿vale? Por eso digo que soy manquísimo, me derrotan cada 2x3 y tal. Aparte de que hay muchos cerdos rivals, eso siempre. Pero fuera de eso, pues el matchmaking a veces me beneficia, ¿vale? Me beneficia con los rusos. Uf, casi Reina ahí cagándose en todo. Todo cagándose Reina. y a veces me beneficia un poco con los rusos, porque
me empareja pues alguna con alguna plantilla más baja, ¿vale? Que no siempre quiere decir que el rival sea peor, pero bueno, mejor que toparse con una plantilla de 90 de media, ¿no? Y bueno, lo de Pepe Reina no puedo. A ver si no nos confiamos, porque luego a lo mejor se nos ríe en nuestra cara y nos para todos los tiros, ¿no? Pero bueno, es que como es boxero y todo esto, ¿no? Pues para hacer la coñita y tal, hay que hacerlo, ¿no? Es obligatorio. Y bueno, no veo a este rival tampoco muy, no sé. Estoy como jugando ahí un poco pasota. Yo también, ¿eh? No os creáis que estoy aquí comentando más que jugando concentrado, pero bueno. Vale, pasa ahí a la carrera. Oh, qué, cómo lo predijo ahí Basing, ¿eh? Como se lea. Es que no me acuerdo ni de los nombres, tío. Evidentemente, Miranchuk sí y tal, pero Golovin, pero hay alguno que, bueno, Chalov, por ejemplo, hasta que lo he leído al principio del vídeo, no me acordaba de él. Y bueno, estamos jugando mucho por la banda y tal. A ver si tengo suerte. No sé, espero que no sea el típico tío que se pasa defendiendo todo el partido y luego te mete el gol para trolear, porque es que de esos hay 500 en FIFA, ¿vale? Y bueno, no me gusta la sensación que tiene el partido, porque parece que va a ir en ese sentido. Golazo, golazo hay que decirlo. Golazo de Jorginho. Ahí no pudo hacer nada ya, si no le podemos reprochar nada. 55 de ritmo, pero ¿qué es esto, tío? Me ha marcado un tío de 55 de ritmo, 83 de media. Madre mía. Porque estamos con los rusos, que si no. Fuera de juego, señores. Fuera de juego de Agüero. Con el canal de Twitch. De Agüero. Míticos directos. A ver. Buen pase ahí, ¿no? No, es fuera de juego. Puta mierda. Quise creer que no era fuera de juego, pero era fuera de juego. Y bien hecho además. Es que me está dando la sensación de que este pavo está como queriendo dormir el partido realmente cuando tiene ventaja de cartas. No una ventaja tremenda, pero joder, algo de ventaja sí que tiene Agüero, tío. Tiene a Alice, esa carta especial. Bastante buena. Tiene a Pepe Reina, que yo no me estaría confiando mucho, la verdad. Míticas las cantadas de Reina, ¿vale? Mucho, mucho hablar, pero luego como portero cero. Fuera del campo, sí, dentro del campo. Ni siquiera un segundo, un tercero. A ver, es mono. Bueno. Es que también estos regatean. Menos que mi abuela. Pérez. Bueno, Jore. Ayoce. Jorginho. Se la ha quitado Ziquilla con una calidad increíble. A ver, ese pase ahí a Cheryshev. Increíble, Cheryshev. Uy. Gol, gol, cantada de reina, cantada de reina, bueno, más o menos cantada. Le vamos a permitir un poco el beneficio de la duda a reina. Un poquitín cantada sí que ha sido, yo creo. Sí, un poquillo sí. ¿A dónde va? Y sí, le hace un caño a un compañero. Esto, claro, esto solo podía pasar en la Unión Soviética. En otro país no pasan estas cosas. Le hace un caño a un compañero. ¿Qué es esto, tío? Bueno, cantada de Pepe Reina. Maravilloso.
Uy, a ver. Buen pase ahí de Smolov. Para Chalov. Centro ahí mal calculado. Smolov. Oh, paradita ahí de Pepe Reina. Al muñeco. Buena ahí, Mario Fernández. Ruso falso, que es más portugués que ruso. O brasileño, no sé. Buen pase ahí para Miranchuk. Buscando un poco el antifútbol, ¿no? El fútbol de contraataque. Es que, ¿a qué va a jugar Rusia? Realmente, a ver. Bueno, ahí están los perrillos. Vamos, los perrillos ahí, señor. Vamos. No me he fijado ahí en las estadísticas. Pero bueno. Vamos. Vamos, iba a decir, vamos a cambiar. Pero a ver. Con cuidado, que tampoco tenemos ahí un DC que podamos cambiar. De los Ruskis. Vamos a cambiar a Zomnin, ¿vale? Que estaba, creo que titular en los anteriores vídeos, no me equivoco. ¿Y a quién ponemos aquí? Porque Chalov es. Vamos a poner a Kutepov. Si me da tiempo, porque no sé si me ha dado tiempo a hacer los cambios. Perdón, amigo. Vale, creo que no me ha dado tiempo. Perdón. Vamos a poner a Kutepov. A Kutepov central de delantero. Hay que hacerlo, amigos, hay que hacerlo. Es obligatorio. Y vamos a poner a. Sí, a Chelisev por Psaue, mira, mismo. Hacemos los tres cambios ya. Y cambios sin puto sentido. ¿Vale? Esto me estoy condenando a mí mismo directamente. Con esto, uff, peligra muchísimo el que podamos luchar por el partido. Pero bueno, es un poco por hacer la coña del vídeo, ¿vale? Para hacer la gracieta, ¿vale? Y bueno, vamos ahí. Vamos allá. Ole. Sí, señor. Buen pase ahí. Buen pase ahí. Grasagüez. ¿Qué es esto, tío? Tenemos puesto ofensiva para que ataque un poco. Vale, el tío no tiene ni puta idea de atacar. Va en línea recta constantemente. Golovín. Uf, es que Golovin puede marcar la diferencia. Bueno, Pepe Reina se ha venido arriba. Ha dicho, se le ha escapado ahí un Viva Vox. Vamos a ello. Oh, otra parada de Pepe Reina. Nos está dejando un poco ridículo. ¿Qué hace Pepe Reina? ¿Qué hace Pepe Reina? Se envalentona. Se envalentona Pepe Reina, tío. ¿Qué es esto? Si el rival ya nos está poniendo los chistes a huevo, yo ya los hago, es que ciertamente. Oh, puto golazo ahí de Kun Agüero, creo que ha sido, sí. Kun Agüero que está rechiteado, ¿no? Como diría él. Está rechiteado. Vamos a poner otra ofensiva, yo que sé. A ver, este tío está jugando un poco como yo, ¿vale? En plan troleo. Porque no está haciendo nada, ¿eh? Directamente defender. Defienden bien, eso no te lo niego. Pero directamente con este equipo, ¿cuántas veces ha atacado la primera parte? Ahora está atacando más. Pero ¿cuántas veces ha atacado la primera parte? Porque. No te ha dado una mierda, ¿eh? Sí, ahora celebra, amigo. Bruno Fernández. Golazo. Ahí hay cambio.
Bueno, Bruno Fernández, una carta que yo también uso, la verdad, bastante buena. Keita por Ndombele. Es el cambio. Vamos a ir a Sáhuef, es centrito. Yo creo que me... A ver, evidentemente, ya no es que me haya equivocado, es que lo he hecho a propósito. Lo de los cambios. Es que mira. Este es el Molov, este no tiene excusa. Ahí, claro, este es Kutepov, este sí que tiene excusa, pero Smolov, ¿qué excusa tiene para fallar ahí? O sea, para ni siquiera darle tiempo a rematar, ¿qué excusa tiene? Ninguna, realmente. Claro, yo creo que arriba ya he dicho, mira, como me vienes con este equipo no me lo voy a tomar en serio. Yo sinceramente aún así pediría un poco de disculpas, ¿vale? Porque está jugando contra este equipo. ¿Vale? Y no sé, yo pediría un poco de... No disculpas, pero no sé. No... Ni siquiera celebrarlo, yo creo. No sé. No tiene mérito ninguno. Pero bueno. Mi humilde opinión. Buah. Que ya se entra un poco por ahí para nada. Bruno Fernández, increíble. 1-5. Qué pena, tío. Pena, estamos ahí a huevo de liársela ahí. Se la hemos liado igualmente, ¿eh? A Pepe Reina, pero bueno. Supongo que el título haré alguna referencia si me cabe, ¿vale? O la miniatura. A lo de Pepe Reina, porque bueno, lo principal es Yasin. Yo creo la mejora de Yasin. Yo creo que debería de seguir siendo lo principal, por lo menos de momento, en el vídeo. Oh, ¿para dónde Yasin? Por fin se ha lucido un poco en el vídeo, ¿vale? De momento. Va a seguir jugando, evidentemente, pero ha podido lucirse un poco en este partido porque se ha comido bastante sin merecerlo. Realmente. Y bueno, buena defensa, tal. Es que es una diferencia de cartas. Yo tampoco es que juegue muy bien. Estoy comentando. Son muchos factores juntos. Y es imposible, ¿no? Pero bueno, yo creo que la cantada, semi cantada, ¿no? De Reina. Por lo menos le añade un poco de gracia al partido. Yo creo que con eso ya merece la pena el partido. Uy, casi se la pillo ahí en esos cortes. Se la juega un poco. ¿Qué haces, amigo? ¿Qué haces? No te chules delante de este equipo, tío. O sea, ¿cómo te chuleas delante de este equipo, tío? No sé, me parece un poco lamentable. Vamos a proteger el palo. Ahí está. Esa defensa increíble. Ese puño ahí de Yasin. Totalmente innecesario. Pero lo ha hecho. Totalmente innecesario, tío. Madre mía. Oh, increíble. Ahí otra vez Yasin. Y bueno. Se la come ahí, evidentemente, pero ya no. Ya era mucho. Bruno Fernández, ¿no? Doherty. Manto Doherty. Ya dije, Bruno Fernández, porque lo mete todo, tío. El portugués. El portugués. A ver, Sáhuef por la banda, increíble, increíble. Es Maradona. Uy, Pepe Reina otra vez la lía. Es increíble lo de Pepe Reina. ¡Qué malo es, tío! ¡Qué malo es! Dos cantadas en un vídeo, tío. ¡Se la ha metido Kutepov! ¡Se la ha metido Kutepov! Tío, ¿qué me estás contando? ¡Se la ha metido Kutepov! Mirad. ¡Dios mío! ¡Qué malo es! ¡Qué malo es, tío! ¡Qué malo es, tío! No el rival, ¿eh? Vale.
Perdón. Por cierto, 33 de ritmo, Kutepov, increíble. No el, no el rival, ¿vale? El rival no. El rival no es malo, ¿vale? Pero Reina, madre mía, tío. La carta en sí, yo creo que la carta es incluso bastante peor que el Reina Real, ¿eh? Que también es malo. Bueno, ahí volamos un poco, ¿vale? Maquillamos un poco el resultado. Como es Molof. La carta es un poco peste negra, ¿eh? Wow. Es mala de cojones, tío. Este gol, pues mira, era normal y tal, pero es que los dos anteriores. Cantada increíble de reina. Madre mía. Sobre todo el segundo, con Kutepov. Es que te marque Kutepov. O sea, es que tiene que ser la carta malísima de reina. No sé las estadísticas como carta de portero, ¿no? Que suelen ser así bastante especialitas y tal, ¿vale? Bueno, en realidad de tiros y tal, bastante igualados, ¿eh? Él ha ganado por las cartas, evidentemente. No digo que no sea justo y tal, creo que es merecida su victoria, pero veis que son 10, ¿vale? Nada de lo que alegrarse, precisamente. Pero ha marcado Kutepov. Reina, pues, un completo chiste, ¿vale? Y de hecho, creo que lo tenía en el club. Si no me equivoco, nombre del jugador. Reina. Vamos a ver. Ahí está, ahí está. Y además es intransferible, ¿eh? Ojo. No se puede vender, ¿vale? No ganamos ni un duro con esta venta. Pero tampoco perdemos dinero. Ojo. Tampoco perdemos dinero porque ya habéis visto lo que es esta carta, ¿vale? Así que nada. Yo creo que incluso él se alegrará de lo que acabamos de hacer, ¿vale? A tomar por culo. Increíble, tío. Increíble. Más espectáculos que además. Yo esta idea ya la tenía previa, ¿vale? Pero no me esperaba precisamente que me fuese a tocar precisamente un partido en Rivals o incluso en Champions, ¿vale? Da igual el modo de juego. Un partido contra Reina. Cosa más rara, tío. No la había visto en mi vida, chaval. O sea, ¿quién pone de portero a semejante carta, ¿no? Y bueno, ahora vamos con los dos partidos siguientes, ¿vale? Ya con la plantilla top, entre muchas comillas. Aquí quizás mejor que Raúl Buonanotte, ¿no? Creo yo, ¿no? Como suplente, digo. Lo veo yo un poquillo mejor como carta, ¿eh? Y quizás mejorarle el físico, que lo tiene horrible. De arquitecto, ¿no? Es que no sé. Sí, vamos a comprarle una de físico. O sea, de físico de arquitecto. No sé si esto es lo más recomendable, pero es que tiene el físico fatal. Es el único punto que le veo yo mal. ¿Vale? Y un poco el tiro, un poquito bajo, pero bueno. En comparación a Raúl, que lo tiene un poco más bajo, pero es que a cambio tiene 90 de ritmo y 90 de pase. O sea, es una cartaza. Y en el regate, un punto menos que Raúl. O sea, creo que es una buena carta, por lo menos para tener de suplente, ¿vale? Bueno, banquillo suplente, Courtois. Muchos de Madrid, por lo que ya dije. Sí, Golovin, al ser también ruso. Aunque me jode la química, me cago en 10. Pero vamos a ponerlo, ¿vale? Al ser también ruso, pues yo creo que encaja más, ¿no? Vale, lo vamos a poner aquí. Encaja mejor, no sé por qué. Bueno, Kroos, entonces, suplente, Buonanotte. Bruno Fernández, esa carta que decía antes. Giggs, ¿vale? Y Benzema, ¿vale? Este nuevo Benzema de cartas de la semana. Bueno, no sé cómo se llaman. De mejores de la semana, ¿vale? Y no está mal este Benzema, aunque claro, evidentemente no está el nivel de Benzema rojo,
Pero bueno, luego está Carvajal, que también lo conocemos un poquito como, por sus dotes un poquillo también fachillas, ¿no? Pero bueno, hasta lo vamos a dejar, porque es buena carta. Thiago Silva. Bueno, pues esta carta que no me acuerdo exactamente cómo me tocó, os lo digo en serio, creo que en recompensas o puede ser o algo así, o en algún sobre puede ser, no lo sé. Y lo que le falla muchísimo es el ritmo, le he puesto sombra porque es un asco el ritmo que tiene, ¿eh? Luego Gené, que tampoco es una carta que brille muchísimo, lo peor es la defensa, lo peor que tengo es la defensa, sin duda. Salvo Mendy. Mendy es una carta ahí que ha cambiado mucho en el equipo. Y bueno, estoy muy contento con ella de momento. Bueno, Golovin, precisamente que lo vamos a mantener también porque es ruso. Y es una buena carta también, entonces lo mantenemos. Maradona, ¿vale? Posiblemente la mejor carta del equipo, ¿vale? Con el respeto de Yasin. Pero es que Maradona, esta carta de 95 es increíble. Es una pasada, es una bestialidad. Marca goles en partidos en los que pierdo por muchísimo. El tío va solo y marca, va su puta bola, es increíble. Modric, bueno, no está mal. Hay partidos en los que brilla, otros que peor. Grealish, extremo izquierdo. Hazard, ahí esa posición muy forzada, pero es que tampoco es que tenga extremos derechos con tanta media, ¿vale? O sea, que lleguen a la media de Hazard. Y luego Del Piero, ¿vale? Alessandro. Vale, The Krostic se llama. Agüero, bueno. Mahrez, Iniesta. Bueno, no es un equipo así muy alto, ¿no? De media. Ese Mendy Fundmas de 85. Es mejor nuestro Mendy, evidentemente. Y un equipo bastante humilde y tal, bastante normal, ¿vale? Lo cual, pues es de agradecer de vez en cuando. Ahora vamos a ver su nivel a la hora de jugar, que eso también es importante. Cuidado con el Kun, otra vez nos encontramos con el Kun. Con sus streams. En este partido, pues editaré el vídeo y pondré, pues, jugadas importantes, ¿vale? Uy, Hazard. Lloris era el portero, no me acordaba del nombre. El gabacho. El primer partido lo dejo siempre entero, pero los dos otros pues los edito y tal para que no se haga largo el vídeo. Hostia, qué pedazo. Casi me hace el gol del siglo. Y casi lo repito otra vez. Casi me hace el. Bueno, este podría ser otro gol del siglo. Parada increíble. Increíble de la araña negra. Increíble. Qué jugadorazo y así. Leyenda absoluta del fútbol. Y ahora. Otra vez me he intentado ahí. Ahí a cañón, sí señor. Que llegue hasta Siberia. Vamos a ver. Del Piero. Joder, es que defiende muy bien, tío. Defiende muy bien, pero luego el ataque no le sale. Es que no entiendo nada. No sé si por las cartas que tiene o. No sé.
A mí me pasa un poco igual, ¿no? Me está pasando la misma situación, ¿no? Que a él, pero es que él está teniendo más oportunidades incluso a la hora de atacar, pero no finaliza. Lo cual me pone nervioso realmente, porque, coño, no sé. No sé si... casi, casi ahí me la ha parado Lloris el gabacho. Claro, me pone nervioso porque no sé si realmente el jugador tiene mucho nivel. O bueno, o le falta efectividad y le falta mejorar un poco en FIFA, ¿no? No lo sé. Es que ha intentado una jugada que directamente, si la llega a marcar, es que vamos, es de las típicas jugadas que pone EA de mejores jugadas de del mes, ¿no? O así, o de la semana. Con eso lo digo todo. Bueno, aquí no sé si cambiar a Golubin o qué hacer. Quizás a Giggs, ¿no? Por Reales. No me va a dar tiempo, ¿no? Otra vez, no me da tiempo. No, no me da tiempo, perdón, amigo. Soy muy lento en esto de los cambios. Porque me pongo a hablar y todo eso. Vale, vamos a poner ahí a Buonanotte, ¿vale? Que debute en vez de Fernández. Y luego ya, pues, el último cambio ya veremos. Depende del partido. Intentaré, sí, intentaré no cambiar a Golovin en estos partidos, ¿no? Cumplir un poco como con Yassin, ¿no? Sí, porque no tiene mucho sentido, no sé, hacer los vídeos así, con el nombre del equipo así. Y no sé, cambiar ahí a Golovin y tal no tiene mucho sentido. Vamos a ver. Voy a pedir pausa, a ver si me lo dan en breves para cambiar. Buena esa defensa, increíble. Carvajal, Facha Carvajal, Fachar Bajal, o como Fachar Bajal. Increíble el nombre. Del Piero. Oh, pero ¿cómo la para ahí Lloris? ¿Alguien me lo puede explicar cómo para eso Lloris? Dios mío, vaya parada se acaba de hacer Lloris. Lo siento, Del Piero, acabas de tener tu oportunidad, amigo, pero estás negado. ¿Vale? Lo siento mucho, amigo. Pero estás negado completamente. Hostia. Acaba de tener su oportunidad y la ha tirado. Bueno, bien, pero. Pero será para el de Lloris, así que nada, amigo. Fuerita y entra Benzema. El gato. Ahí está Maradona. Qué gran pase para Hazard. Al hueco Hazard para Carvajal. Carvajal la centra otra vez para Hazard. Se repite la misma historia de siempre. Él se cierra mucho. Yo también, a veces. Sí, pero él se cierra mucho. Y yo ataco muy lento, la verdad. Mi ataque es muy lento. Suelo empezar con un contraataque o algo parecido, ¿no? El típico pasa al hueco, pero luego quiero finalizar bien la jugada para marcar gol. Y al final acabo con... Es que literalmente... Bueno, tiene ahí a... Si no, no sé a quién. Es que literalmente, ¿cuántos tiros lleva este tío? Luego lo vemos, pero como normal, como no marque su cachondeo. Bueno, gol ahí evidentemente del señor Benzema. Gol de Benzema. Ahí estamos, sí señor. Y buen pase ahí de Buonanotte, ¿vale? No le he cambiado el dorsal a Buonanotte, pero bueno, por un jugador, pues. Pero buena jugada ahí de Buonanotte, buscando pues precisamente el contraataque, ¿no? La velocidad, que es un fuerte precisamente de Buonanotte. La velocidad, la potencia y el irse de defensa. Es verdad que no está en su posición natural porque le SMC y lo he puesto ahí de MC, pero bueno.
Es increíble, tío. Es increíble que me haya marcado un gol así. Es increíble, tío. Es increíble, tío. Vamos a hacer pausa. Vamos a ver las estadísticas para que veáis que me quejo con razón. Datos del partido. Tiros a puerta 3. ¿Ok? Tiros 7. Bueno, tampoco lleva muchos más que, joder, pues no sé dónde los... Por lo menos en esta parte, ¿vale? En esta segunda mitad. Por lo menos los muestro, ¿vale? Para que me acaban de callar la boca los datos del partido. Pero en esta segunda mitad, literalmente, es que no ha atacado una mierda, tío. O sea, sí que ha finalizado. O sea, sí que ha iniciado los ataques, pero no ha finalizado. En la segunda, o sea, en la primera mitad sí que creo que ha hecho más cosa. Y yo al contrario, yo en la primera mitad creo que he finalizado mucho menos. Bueno, no voy a decir que el resultado es súper injusto, pero me sorprende, la verdad, me sorprende que me haya marcado. No me parece, no sé, que tenga tanto nivel y tal como para tal. Y es que ahí directamente... Es que el tío ni se ha esforzado. Ha hecho ahí el último pase. Y ha buscado ahí... Pff, no sé. Los últimos rebotes... sí, rebotes con los jugadores y tal. Ni siquiera... No sé, he visto un esfuerzo increíble por su parte. Pero bueno. Yo he puesto ultra defensiva, evidentemente, porque es que sabía que me iba... Que me venía esto, ¿vale? Me lo olía. Pero bueno, ahora hay que poner ultra ofensiva. Y ahora ya veréis cómo me la liga. Pero no, amigo, te la ha parado Yasin, el mejor portero. Bueno, iba a decir de la historia, pero no. Pero bueno, para este equipo, el mejor portero de la historia. Bueno, ha sido un empate. Por estadística, justo por pelea que yo he visto en en lo que es el terreno de juego, injusto, me parece a mí. Por estadística es justísimo. O sea, es justísimo realmente. Porque habéis visto, o sea, 8 tiros, 4 tiros a puerta. Justísimo. Y los corres los mismos. ¿Vale? Por estadística, el empate es más que justo. Pero por actitud en el campo, ¿no? A mí me da la impresión de que el tío, pues directamente no ha jugado bien. Y de hecho, me estaba buscando, ¿vale? El último gol, precisamente este último gol que me ha hecho, ¿vale? Y me buscaba hacer el desempate en el último minuto. Porque esa jugada que me ha parado Yasin, precisamente. Esa jugada es que no la he hecho en el resto del partido. Os fijaste, ¿no? Me huele a intento de troleada y tal y le ha salido mal al amigo. ¿Vale? Porque no es la primera vez que lo veo en FIFA. No sé, intento de gente muy rara, la verdad. Y de trolear a la peña, no sé por qué. De no jugar en todo el partido y decir, bueno, realmente voy a demostrar mi verdadero nivel en los últimos minutos del partido, ¿no? Y sobre todo por esa jugada, ¿no? Que ha hecho precisamente ahí al final. Que coincide además un poco, ¿no? Con la jugada esta que me hizo al principio del partido, ¿os acordáis? Precisamente de esos dos tiros que eran impresionantes y tal. Pues coño, amigo, no te digo que en todo el partido hagas exactamente esos pedazo tiros, ¿vale? Pero coño, tírame de fuera del área, no sé, méteme una goleada. Si tienes nivel, es que vamos, perfectamente puedes hacerlo. Y este equipo de ahora, pues por ejemplo, tiene 88 de media, 100 de química, creo que ponía.
Un equipo, pues otro equipo humilde, ¿no? En este vídeo, pues me están tocando equipos ya más normalitos. Vamos a ver. Que no los he visto ahí. A ver, J, Horta, Sané. Peligro Sané, yo creo. Dombele, Fernández, Kanté. Mendy, creo que era peor que el que tenemos, ¿o no? Era de 87, creo, el suyo. Areola, creo que ponía de portero. Y bueno, vamos a empezar ahora sí. Y bueno, a ver si este partido pues sale bien. No me confío porque la gente que suele llevar estos equipos juega muy bien, ¿vale? No tiene nada que ver. A ver, Golovin, que lo está haciendo bien, ¿eh? Bien recuperado ahí en el centro del campo. Buena presión ahí de Modric. El trabajo es importante también en el equipo. Maradona, es que es increíble esta carta. Es que es increíble. Se va por la banda, se va solo, la recupera. Hace lo que le da la gana directamente. Mira, la vuelve a recuperar. Es Dios. Es que es literalmente Dios esta carta. O sea, lo habéis visto, ¿no? ¿Cuántos rebrotes, ¿vale? De virus. Rebotes se ha llevado este tío. Por cierto, Areola, otra cantada, se une al club de Pepe Reina, el club del chiste, el club de la comedia. Y me da la sensación de que también se va a ganar un poco un lugar en la miniatura, ¿vale? No en el título, pero en la miniatura. Hostia, menuda cantada ahí de Areola. La animación no le ha traicionado. Horrible, tío. ¿Qué era ese salto? ¿Para dónde ya sin? Eso es un portero. Eso es un portero. Areola. Eso es un portero. Increíble ese para dónde ya sin, tío. Nada, este rival no es muy bueno que digamos. A ver si no se desconecta. De momento creo que no. Porque si se desconecta, ya sabéis la regla. Si se desconecta. Hostia, Hazard, ¿cómo fallas eso? Creo que es la pierna mala. Precisamente por ponerlo de extremo derecho. Uf, casi, casi. Si se desconecta antes del descanso, ¿vale? Repetimos partido, ¿vale? Hacemos otro partido más. Y no cuenta este, ok. Pero si se desconecta después del descanso, lo damos como jugado, ok. Ya no serían 3 partidos completos, serían 2 y medio. Esa es un poco también la regla que pongo siempre. ¿Era Colvin el que chutaba? ¿O quién era? No, era Modric, era Modric. Entonces, pues el gol ha sido basura, eso es verdad. He tenido ahí una suerte increíble. Pero bueno, no lo voy a atacar. Este sí que está atacando mucho menos, pero muchísimo menos. Y ya veremos en las estadísticas que el rival anterior, precisamente, este está atacando como el culo. A ver, construir la jugada, genio, ¿qué es eso, tío? Eso entiendo que me lo hagas bien hecho, ¿vale? Porque me lo tienen bien hecho mucha gente. Y que gente que me gana, pues yo qué sé, 8 a 0, 7 a 0, 6 a 0, 5 a 0, ¿vale? Esa gente. Pero que me lo hagas tú con 2 tiros y un tiro a puerta, ¿qué es esto, tío? ¿Cómo me haces ese giro que no sé cómo se llama? Que lo habréis visto, ¿vale? Ese giro de espaldas, ¿no? Como llevándotela un poco, ¿no? No sé cómo se llama ese giro. Esa filigrana, ese freestyle, ¿cómo me lo haces, tío? O sea, con 2 tiros en todo el partido. Voy a proteger aquí porque es que Yasin, increíble.
Eso ha sido un buen gol con Bruno Fernández. Eso sí te lo admito. Eso sí que creo que ha sido un golazo. Pero bueno, es que realmente el resto del partido no ha hecho nada este amigo. Maradona ha marcado, no lo puedo cambiar. Vamos a poner a Fernández también. Aunque tiene esa carta precisamente que es mejor. Y vamos a poner a Benzema por Del Piero. No me está gustando el vídeo del Piero, lo siento mucho. Tampoco es que le dé muchos minutos, pero no me está gustando mucho de momento. ¿Cómo para eso, Areola? ¿Hola? Ojo a la rima, Areola, hola. Dios, es que era un poco el muñeco ese tiro de Maradona, pero aún así no sé, tío. Joder. ¿En serio me la va a liar este tío en el último minuto? No puede ser. Y golazo. Golazo en Dembélé. La verdad es que tenía ahí. Esas cartas no estaban al principio, ¿eh? Las ha sacado ahora como recurso porque es que si no, amigo, esas cartas no las tenías. Vale, ese pase ha sido horrible, amigo. Buen pase ahí. Al palo. Al palo. Benzema. Un delantero centro. Vale, que era el primer toque, tío. Pero ¿cómo va eso? Al palo. Con tiro de calidad. Estoy flipando, tío. Pues no me suele pasar esto, la verdad. Sé que en FIFA es bastante frecuente. Pero no me suelen pasar resultados tan injustos, creo yo. Porque bueno, yo normalmente soy bastante mal y tal, pero este tío no creo que se merezca tanto. Está jugando bien por las cartas. No me jodas. Por las cartas además que he sacado del banquillo, es que no. Es que eso me jode aún más, tío. Las ha sacado ahí de repente, ¿no? Como. Ahí tienes el spoiler, ¿no? No mete uno. Ahora Areola es Ter Stegen. Es que madre mía, tío. Joder, aquí todos apretamos el botón, ¿eh? Para quitar el. Es que. Joder. Qué suerte, tío. Yo es que tampoco es que ataque muy bien, precisamente. Ya lo estoy viendo. No estoy muy sembrado en ese sentido. Pero, bueno. Última oportunidad, vence. Vamos, vence. Te creo. Al palo. Lo habéis visto, ¿no? Es increíble, tío, este juego. Hostia puta. Es increíble lo de este juego, tío. ¿Habéis visto ese palo? El de la última jugada. Que literalmente nos había dejado un pasillo tremendo. ¿Habéis visto ese palo, tío? Es que es una demostración de que este juego está mal. Directamente. O sea, está fatal, tío. Es que es una demostración de que el juego está horrible. Es que habéis visto ese palo, tío. Es increíble. A ver, las estadísticas, por ejemplo. Ahora él, precisamente, se ha puesto a atacar más, ¿no? Para maquillar un poco tal. Pero siguen siendo superiores las mías, más tiros.
menos tiros a puerta, porque si le das al palo no te cuenta, ¿vale? Pero 13 tiros. Y luego mirad las entradas. Todas esas entradas han sido de que el tío ha ido en línea recta directamente. Y el gol de Maradona, ¿vale? Pues sí, he de reconocer que ha sido chorra pura. Eso no hay tal. Yo he estado fatal en efectividad. Pero coño, deja despejada la defensa en la última jugada. Estoy solo ante el portero. Minuto no sé cuántos. El portero no es Ter Stegen, es Areola. Mi atacante es un 91 Benzema. Y va al palo. No tiene ningún sentido. Por estadística tiene que ser gol. O sea, es que es de lógica, ¿no? Pero bueno, voy a intentar jugar otro, ¿vale? Va a ser editado, editado, resumido. Porque es que me han dado ganas de echarme otro y ganar. O aunque pierda, pues por lo menos que sea mucho más justo. Porque es que me ha dado, creo que es el partido en serio que más asco me ha dado de todo lo que llevo de FIFA. De FIFA 20. Directamente es que la primera parte no hizo nada. Pero nada, ni un, o sea, dos tiros, os acordáis, ¿no? Dos tiros. Y luego la segunda empezó a atacar todo, ¿no? Ese rollito que llevan todos mucho de trolear, ¿no? Y, no, de repente soy bueno, tal. Y es eso, tío, es que no me puedes hacer eso. Y aunque, yo que sé, aunque marque gol, ¿no? Vale. Pero ¿por qué yo no marco gol? Delante del portero, Areola. ¡Wow! ¡Qué pase de Maradona del Piero, por favor! ¿Por qué no va? ¿Por qué se la queda el rival ahí? ¡Wow! ¡Qué golazo! Merecido, la verdad. Merecido. Lo ha hecho muy bien en el ataque ahí. Agudelo. Merecido el gol, tío. Tres de arriba, joder. Vaya carta. Sobre todo por la velocidad. Qué golazo. Qué grande Maradona, por favor. Es lo que decía al principio del partido, del vídeo. Decía que Maradona da igual que vayas perdiendo en 50 partidos. Realmente Maradona te va a marcar sí o sí. Es matemático. Aparte de hacer pases increíbles y todo eso, como el que antes intentó y tal, aparte de eso que también lo tiene, es una carta increíble. Ese me ha salido mal. Aparte de eso, es un goleador. O sea, como el Maradona real, prácticamente. Entonces, bueno, pues, es que es una carta increíble. Buen pase ahí para Hazard. Gol, gol, gol de Del Piero. Gol de Del Piero que se resarce un poco del vídeo y tal, que no ha aparecido mucho y tal. Bien, Del Piero, bien. Bueno, este partido me lo puedo llevar, yo creo que sí. Pero bueno, tampoco conviene confiarse. Eso sobraba completamente. Es que hay gente en Rivals que es increíble, tío. Vas perdiendo. Si lo haces ganando, mira, pase. Sobre todo contra un equipo bueno, ¿no? Porque si lo haces contra un equipo malo es un poco ridículo. Pero si lo haces contra cartas buenas y vas ganando, pues haces esas cosas y tal, bien. Ok, pero vas perdiendo y haces eso. Justo cuando sacas, además de centro de campo, es un poco hacer el tontito, ¿no? ¿Habéis visto las estadísticas? ¿Cómo es que es lo mismo de siempre, tío? Este tío me ha marcado un gol.
Tiros 2. Tiros a puertas 2. A puertas 2. Yo 5, es verdad. Vale. Pero he tirado 11 veces, tío. 11 veces he tirado. Es que es un cachondeo lo de este juego, tío. Es un cachondeo lo de este juego. Es increíble, tío. Que este tío, que ha tirado 2 veces como el anterior, en la primera parte. De hecho, no me fío porque este tío puede liarme ahora la segunda. Y luego, por estadística, pues intentar colártela, ¿no? O intentar maquillar la estadística para que parezca que no has jugado tan mal y tal, hacer una primera parte de mierda a propósito, luego pues rectificar y tal. Está en su derecho, evidentemente, pero es un poco de cerdo, ¿no? Gol, 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 come, 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 come. Y no me... O sea, si por ejemplo queda así el resultado, yo contento, la verdad, yo contento. ¿Qué pasa? Que me parece increíble que de 2 tiros, ¿vale? Al principio, sobre todo, de la primera parte, porque el gol suyo fue tempranero. Pues que de 2 tiros haya marcado uno. Y que el resto del partido no esté haciendo absolutamente nada. A ver. Haz algo mío. Y ahí tienes el gol. ¿Veis? En una jugada te pilla, ¿no? Le das tú la ocasión, te pilla. Y eso hay que reconocerlo. Lo aprovecha muy bien. 93 de tiro Slimani. Ni más ni menos. Claro, en una jugada la aprovechan. Pero es que realmente luego no es por el valor de las cartas. Es que realmente luego ves cómo juegan, ¿no? 2 tiros hacen en todo el partido. Con esas. Bueno, usted tampoco es que tenga un equipo de la hostia, pero. Pero bueno. Tampoco. Son todo cartas malas. Acabamos de ver el que acaba de marcar precisamente. Que no es cojo, precisamente. Que si le hacemos la liada con Madonna. Pero no, no coló. No coló. Resopla Hazard. ¿Veis? O sea, he apretado el botón círculo directamente. Y aquí igual. Es que amigo, eres malísimo. Lo siento mucho, pero. O tienes el día malísimo y has marcado de puta, o es que no tiene ninguna otra puta explicación. Veremos las estadísticas al final del partido. ¿Cuántos tiros hará? En lo que queda. Uno más, como mucho. Y serán 4 tiros en todo el partido. Sin ser a puerta. Tiros normales, sin más. Mira cómo intenta, no, que no, amigo, que no. Que no, que vas con el jugador solo, además. ¿Qué es esto, tío? Décima división también, es verdad. Hay de todo. Hay gente que juega muy bien, ojo. Además no tiene, creo que no tiene nada que ver con la división, porque creo que el matchmaking te empareja con gente que no es de tu división. Yo lo tengo clarísimo. Es malísimo el matchmaking de FIFA en ese sentido y te empareja con gente de cualquier división. Esto es así. Hombre, de primeras lo dudo, pero de décima no me creo que haya gente que juegue tan bien, ¿vale? Porque me he encontrado gente que juega muy bien. En décima y en novena, que también suelo alcanzar la novena. ¿Para dónde ya sí? En tu cara. Ahora vas y se lo cuentas. Sí, mucho regate, amigo, que lo has hecho bien. Pero bueno, construir una jugada va a ser que no. Vamos, Maradona. Y bueno, amigo, para casa.
que directamente no has hecho nada para tu puta casa, amigo. Mejor del partido Hazard, señor Pepito. Rilaoeres Fútbol Club. Ridículo total, amigo. Y pensé que había hecho menos. Tiro 7. A puerta 6. En todo el partido. Pensé que había, que iba a hacer menos, ¿eh? Pensé que iba a hacer 4 en todo el partido. Y nosotros además 10 a puerta y 17 tiros en total. Y veis el resultado, 4-2, cuando eso podría haber sido, por falta mía de efectividad, podría haber sido, que también lo reconozco, que eso no es para nada mi punto fuerte del juego, podría haber sido un 10-0 perfectamente. 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 Yo voy a tener a Messi, Cristiano, estas cartas que lo meten todo. Y bueno, hombre, la efectividad es un cachondeo directamente. Bueno, lo dejamos ahí, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo otra vez más de FIFA. Va a ser un poco más largo de lo normal porque hemos hecho un partido de más por el cabreo. Pero editaré mucho y tal, ¿vale? No estará todo lo que he comentado. Editaré muchas cosas, entonces no sé cuánto durará. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, like. Si os apetece, suscribíos. Comentadme lo que queráis. Y nada, nos seguimos viendo en el canal con más FIFA, más videojuegos, tanto retro como actuales. Y nada, hasta la próxima. Chao, chao.